Hay un midway ahora. Vamos a ver si podemos deletear otro crucero como en la partida anterior. Ahí está uno, pero está demasiado lejos. Oh, me encantaría tener rango para disparar al Midway. Aunque si lo mantienen detectado, eventualmente voy a tener el rango. ¡Oh, wow! Ahora, gracias por el like, amigo. Por supuesto que lo sé, amigo. Muy atrás. La dispersión era bonita. La disparé muy atrás. Y ya no puedo disparar. No sobre esta isla. A ver, amigo. No podemos ver nada. Y estamos perdiendo las capturas. Quiero el brindis, es el que yo. Pero está tirando humo, entonces no lo voy a ver. Sabía que había frenado, pero no pensé que fuese a girar hacia enfrente. Que el brindis está allá. Le voy a disparar al Hisan. Oh, el Midway lo va a matar. Ese amigo está muerto. Nada más no le han avisado. Ok, me voy a mover hacia acá. Porque hacia allá no hay nada ya. Ah, no te preocupes. Okay. Estoy detectando, ya no. El problema es que nuestro equipo está perdiendo. Ok, ya no. Oh, wow, perdimos dos barcos prácticamente al mismo tiempo.
Yo estaba pensando que ya vamos a empezar a ganar. Creo que va a chocar contra la isla. No, no va a chocar contra la isla. Pero igual no lo voy a poder disparar. Siete, seis, cinco, cuatro. Hay que regresar hacia allá. Si tuviera tiros en ese Borodino sería excelente. Estoy detectado. Debe ser por el Shimakaze. Bueno, también debe haber otro destructor, el Kid. ¿Es en serio? Voy a frenar aquí. Esa Shimakaze debería estar muerta. Debería es la palabra clave. Que okay, voy a frenar aquí un momento a ver si puedo destruir a ese portaaviones. No, ¿es en serio? ¿Ni una sola ciudadela? Ah, genial, perdimos Marco Polo. Ah. Será bueno que volvieran a detectar al Midway. Pero parece que lleva nuestro portaaviones se trata de detectarlo. Bueno, tal vez ese no es su propósito, detectar al portaaviones. Pero de seguro lo hará. Ok. Es el Yamato, que no estoy del todo seguro. Ahí está el Midway otra vez. Ah, está girando el Georgia, fallé entonces. O tal vez no. El amigo está girando. ¿Cómo odio los portaaviones? Los detesto.
Maldito portaaviones, ¿cómo me sigues puteando? Y ahí está otra vez despoteando, ¿no? Ese bordeño no me va a dar helado, de seguro. Oh, lo está medio haciendo. Perdimos al demonio. Y ahora sigue nuestra North Carolina. No sé si podemos acabar con ese Midway. Si apunté bien, debería estar muerto. Oh, ¿me vas a dar helado, Hisen? ¿Quieres darme mi tercer ataque devastador de la partida? ¿Estás seguro de eso, amigo? ¿Estás 100% seguro de eso, amigo? ¡Ah! ¡Oh, estuvo ridículamente cerca! Que si me el Yamato me da helado, le voy a disparar a él. Total, ya ganamos la partida. Tal vez le esté dando demasiado helado ese Hisen. Eso debería matarlo. Ok, 11 ciudadelas en un acorazado. Ese es el poder de la eslava. Si le doy aquí, puedo hacer la ciudadela. O sea, justo ahí. No sé si podemos llegar a 12 ciudadelas, un número par. Sí, sí podemos. No, no lo voy a poder matar yo. Daring de seguro es el que lo va a matar. Muy buena partida esta. $232.000 de daño. 12 ciudadanos. 3 muertes. Confederado, dos devastadores, casi tres, y gran calibre. Solo 2.444 de experiencia, digo, base. Supongo que es porque le disparé bastante a acorazados. Sí lo complementé, ¿verdad? Díganme que sí lo complementé y no le di un reporte. No, no le di un reporte. Por si acaso, démosle otro. Lo mejor fue habernos vengado del Midway. ¡Oh, eso es hermoso! ¿De qué te perdiste, Abraham? Te perdiste de una muy buena partida, al parecer. 12 ciudadelas, dos ataques devastadores. Confederado y gran calibre. Georgia disparé mal al inicio de la partida, pude haberle hecho un poco más daño. Borodino
Pude haberle hecho más daño, pero estaba apuntándole a otra cosa. Midway, uf, lo hice pedazos. 100% del daño se lo hice yo, en dos salvas. Hissen estuvo cerca de hacer otro ataque devastador. Brindisi fue un devastador. Ah, Slava. Slava es muy divertido de jugar. Honestamente, es muy divertido de jugar. Pero amigos, vi el ataque al Midway, así que no sabes cuánto satisfactorio es. Oh, imagínate para mí que yo lo maté. Eso sí que fue satisfactorio. Seis, ok. Perdón. ¿Ya vamos ganando? No. Tal vez esta la perdamos. Pero amigos, eso va a ser todo por hoy. Nos fuimos con una buena partida con el Slava. Un excelente acorazado. Honestamente, el Slava califica más como un super crucero pesado. O sea, un super crucero, tal vez hiper crucero. Así que pero cuenta como corazón. ¿Cómo se dice? Su build es muy básica. Proteger las torretas. Mejor tanqueo. Mejor precisión es lo que quieres con Slava. Mejor tanqueo. Ocultamiento y recarga. Y en el capitán quieres cambio rápido de munición. Esto puede servirte mucho contra destructores. Giro de torreta. Porque el Slava en general tiene mal giro de torreta. O sea, es 41 ya con esta y aparte es mejorada, entonces podría ser peor. Luego, adrenalina. Luego, ocultamiento. Luego, Deadeye. Luego, bueno, Deadeye se va a ir. Entonces, si quieres ir armándolo de una vez para cuando ya no esté, las cures. Luego, prevención de incendios y al final. Bueno, también me quedan 2 puntos, ¿no? Es cierto. Bueno. Objetivo prioritario es opcional. Si tú quieres, puedes ir cualquiera de estas tres. Y al final, esta. Esta habilidad nunca he creído que valga la pena. Esta habilidad tampoco vale la pena. 4% es muy poco. Y esta tampoco. Tampoco vale la pena. Sea, el build final que yo recomendaría es así, con todas esas habilidades.